modalidad de jóvenes y adultos, la verdad que está, digamos, justo a fin de año, ha saltado un problema que nosotros lo habíamos denunciado hace 2 años, que es de alguna manera una paralización del sistema en Villa María, que los otros días hubo un acto de colación de graduados, y en realidad nosotros no estamos en contra de que haya más estudiantes. Lo que sí estamos en contra de que se municipalice el sistema, porque de persistir esta modalidad en el tiempo, va a haber una escuela, va a desaparecer la escuela de adultos, la escuela provincial, en donde hay docentes trabajando que ingresan con una lista de orden de mérito. Es una escuela. Lo otro, tenemos muchísima duda de su legitimidad, más allá de la legalidad. Pero acá se van a quedar compañeros sin fuentes de trabajo, y es justamente lo que estamos advirtiendo con tiempo, a que la municipalidad, si quiere colaborar, tiene que colaborar con lo existente, pero no es con una oferta paralela que inclusive no la cuestionamos ni a los docentes que trabajan ni la asistencia que se le da a sus alumnos. Lo que estamos cuestionando es que esta oferta, si en Villa María no existiese la modalidad adulto y quiere la municipalidad ofrecer esta posibilidad, estaría bárbaro. Pero estas escuelas hace muchos años que existen, de la ex Dinea que funcionaba en la escuela en la calle Carlos Pellegrini, hace muchos años que está la escuela normalizada, la modalidad jóvenes y adultos. Y la verdad que hoy la municipalidad pasó de tener 3.000 inscriptos a tener 1.300 matriculados. La verdad que esto es el desgranamiento que está habiendo hoy en las escuelas de adultos. Evidentemente los chicos concurren 2 días a la semana, son 5 acá. Bueno, acá lo que va a haber es pérdida de fuentes de trabajo. Y la verdad que si la municipalidad está, como ciudadano, uno podría decir, y ha escuchado de los problemas económicos que se afrontan, bueno, la municipalidad está pagando una escuela a la que no es necesario, porque esa oferta la hace la provincia. Ahora vamos a esperar a ser recibido por el intendente, por el secretario de Educación, porque esto lo queremos plantear, y hemos tenido una reunión hace 2 años al cual nos recibió, esto tengo que ser honesto, pero no ha habido ninguna respuesta del momento, solamente la respuesta ha sido con los hechos, más alumnos en ese sistema paralelo. Vuelvo a repetir, esto no se está haciendo en ningún otro lugar de la provincia, ni en Río Cuarto, San Francisco, en Córdoba Capital. Esta modalidad, que los chicos se reciban en Villa María, titulados con un CENS de una escuela de Avellaneda, una escuela de adultos, la verdad que es poco legítimo. ¿Y en los CENS se ha notado la baja o la merma de alumnos que se inscriben? Muchísimo, muchísimo, y estamos ante el posible cierre de curso de prosperar, digamos, este sistema paralelo del municipio. ¿La provincia ha dicho algo sobre esto? Hasta el momento nosotros hemos tratado de contactarnos, no sería raro de que nos reciba Brenner en los próximos días, porque acá la provincia es un actor central, porque de alguna manera serían ellos los que tendrían que ahondar en la legalidad, si es posible que esto, y repito, esto se ha firmado, digamos, con el ministro Finocchiaro, se ha firmado en el gobierno que ha terminado hace unos días, esta posibilidad de que los chicos en Villa María, de los jóvenes adultos, se gradúen con de esta modalidad.